you uh -huh. Good evening my friends. Hello, welcome back. Um so we're going to start the class. Ya estamos por iniciar la clase. Just give me a second. Solo dame un segundo. Um, quiero que le dé una revisada a el material que vimos ayer, the material that we at the beginning sobre cómo contestar bien, cómo contestar mal. Como para, con respecto a las preguntas de How are you? ¿Cómo estás? We're going to start the class by saying, uh, this is the class number four, class number cuatro. So we're going to check how are you doing? Okay, so Leah, hello, good evening Hi. Hello, how are you doing? I. Awesome. Oh perfect, thank you. Carla, good evening. How are you tonight? Good evening. Fine. Okay, nice. Marvin, hello, how do you do? Good evening to hear. Are you excellent? Thanks. you? Perfect. I'm terrific. Thank you. Okay. And Jimmy, hello, good evening. How are you tonight? Hello. Perfect. Oh, good. That's nice. Thank you. Uh, Dennis. Hello. Good evening. How do you do tonight? Okay. I think I can't hear Dennis. Okay. Uh, Catherine. Hello. Good evening. How are you doing? Hello. Good. okay, nice, perfect. and we're going to start the class by saying, verdad, comentarles que, um, no puedo, no puedo, no, no estoy facultado para otorgar permisos de ausencia. verdad, como se los había comentado, pero, um, a veces, uh, se entiende que ustedes van saliendo del trabajo o van manejando, y en todos esos casos, Sí pueden. Este, thank you, David. Gracias, David. Perfect. Cuando vayan así, eh, siempre envíenme un WhatsApp o aquí en el chat de Zoom, ¿verdad? Me dicen si van de camino, ¿verdad? Porque hay algunos que me escribieron y me dijeron que tenían dificultades, pero que se iban a conectar y que después cuando llegaban casi se iban a participar. That's really good. Pero es este, eh, bien difícil que yo les pueda dar permiso porque no tengo la facultad para darles permiso de, de inasistencia, ¿verdad? Así que cuando sea así, pues se entiende que van de camino y no pueden eh, encender la cámara. Pero eh, se dan unos casos que algunos no encienden la cámara ya durante cuatro días, ¿verdad? Entonces puede que te reciban algún llamado de atención porque uno de, de las... De las pautas, ¿verdad? O de, o de las condiciones para que ustedes estén en clase, es que se vea la cámara activada, ¿verdad? Sé que hay momentos cuando se le matan al baño o cuando está ingiriendo algo, ¿verdad? Hay momentos, se entiende, ¿verdad? Pero no pueden estar todo el curso, ¿verdad? Con la cámara apagada, ¿verdad? Ogla, thank you for saying. Gracias por decirlo, Ogla. También tenemos a David, ¿verdad? Que van de camino. Uh -huh. También me había dicho que Ivania, me parece, ¿verdad? Así que sí sé que. A veces, um, Jocelyn también, ¿verdad? Así que sí se entiende, ¿verdad? A veces salimos de trabajo y todo es complicado, ¿verdad? Así que, thank you very much. We go now with this uh, class number four, and here we have this. The first question What's your favorite band? and Who's your favorite singer? So you're going to answer my favorite band is, and my favorite singer is. And sé que a veces no tenemos como cantantes or bandas favoritas, but you can invent, okay? No problem. My problem is si ustedes inventan. So we're going to start uh, these questions by asking to Marvin. So Marvin, hello, tell me what's hello. your favorite band and who's your favorite singer? Okay, my favorite band is Mana, and my favorite singer is Fernando Olvera. Okay, perfect. Thank you very much. Let's listen now to Carla and then uh, Helen. Uh, good night, no, good evening. Good evening, yes. Uh, my favorite band is Morat. And my favorite singer is mm -mm. mm -hmm. Mar Solis. Okay, very nice. Thank you very much. And Helen, and then Leah. Good evening, teacher. Good evening, my favorite band is Ero Del Silencio and Warcry, and oh, wow. my favorite singer is Bumburi. Okay, very nice. Even Victor, the singer, uh, the War Cry singer, is really, really good, right? Really nice. They came to El Salvador, I guess, three years ago, or four years ago. Thank you, Helen. Uh, Leah, and then we go with Jimmy. And my favorite band is Coldplay, and my favorite singer is. Eduardo Aute. Oh, Eduardo Aute from Spain. Yes, really good singer. Thank you. Uh, Jimmy and then Dennis. Hello. Hello. My favorite uh, band is the Blue Angels, and my favorite singer is Michael Jackson. Okay. The Blue Angels is Los Angeles Azules, or is it another yes. one? And no. I said Blue Angels. Okay. <laughs> Perfect. <laughs> good, Jimmy. Really good band. Of course, Dennis and then Francisco. Hello, class. My favorite band is Metallica, and my favorite singer is Pedro Infante. Oh, very good combination, Dennis. Definitely good, good band and good singer, yes. Okay, Francisco, and we go with Floor. Good evening. My okay. favorite one is Soda Stereo. And my favorite singer is Leodan Pedro Infante. Okay, nice. Good combination as well. It's been, It is good to have like different different sounds, different likes. Of course it is, right? You can um, you can taste you can enjoy different different types of sonidos, generos. Yes. I love that. Thank you. Flor and then Catherine. Good evening. My favorite band is Coldplay. And my okay. favorite singer is Freddie Mercury. Oh, definitely. Freddie is one of the best. Thank you. And Flor, and we go with Catherine and then we go with anis My favorite band is Morat. My favorite singer. Y cuando nadie ve. Mm, singer es cantante. Ajá. Song es canción. Creo que no son. My favorite singer is. Mm, Christian Omar Amuno, Nodal. No. No. Ah, no. Christian Nodal. What? <laughs> Christian Nodal. Yes. Okay. Nice. Thank you. Um just a question. What is Morat? Morat is a indie band, es una banda de indie o algo así? O es mm, I don't know I it. Don't know. I don't know. sé no mucho el tipo de música así, no. Ya he escuchado que la gente lo menciona, pero no he escuchado música de. Ahí. Interesting. Okay. Thank you Catherine. We go now with um, uh, Neris. Good evening. my favorite one is mana and my favorite singer is mark anthony oh okay excellent yes mark anthony it's one i'm sorry okay it's one of the best artists yeah i consider it okay elizabeth hello My favorite band is Hilson, and um, my favorite singer is Christine de Claion. Okay, nice. Very good. And we have also let me see I'm sorry, King Master let's acá. Federico. Hello, good evening, good evening. Uh, my my favorite band is Queen. Oh, yes, and my favorite singer is Ricardo Arjona. Okay, Ricardo Arjona. okay, thank you very much. Very nice. Um, let's see. Here we have Okay, William, what about you? Good evening, teacher. Good evening class. My, fa my favorite band is Black Sabbath, and my favorite singer is Post Malone. Ah, Post Malone. Mm, okay. Nice. Thank you. Thank you very much. Okay, Black Sabbath definitely a good band. Even with Dio, it's really good. Okay, we have different bands and different singers, and it is good. It's bueno. It is good to have a variety, una variedad. It is good. Because you can enjoy with your family in December with cumbias, of course, or when, if you are having a, a good February, you can have romantic music and you can have different types of music sometimes. Depends on your mood. A veces depende de esto, que se llama mood, es el estado de ánimo. Depends on that, mainly. Uh, hello, William. Question or a comment? Teacher, nada más aclarar que lo de la cámara es porque no estoy, un, no estoy en mi casa un teacher. O sea, ahorita me encuentro trabajando. Yo trabajo de, de hacer impermeabilizaciones, ¿verdad? Y ahorita está lloviendo por acá. Ah, ok, Entonces... ok. No problem. That's good, that's good. Está bien. Sí, eh, lo que yo les comentaba es que... Se entiende, ¿verdad? Que a veces eh, hay dificultades, incluso de conexión. Miguel ya nos ha dicho otras veces que tiene problemas de conexión, pero en su mayoría se van a dar cuenta de que a veces entran eh, personal de inglés corporativo a ver cómo van las clases. Entonces ellos eh, ven, monitorean, entonces ellos comprueban, ¿verdad? Por eso se les pide el nombre, ¿verdad? Que siempre lo pongan ahí para, para que comprueben quién, quién se quién no. Pero thank you, thank you, William, for the aclaración. So um, uh, our the music that we listen it depends on the mood, depende del estado de ánimo en el que estamos. A veces, sometimes you want to hear to listen rancheras. A veces quieres escuchar unas rancheras. Sometimes you want to listen to salsa, or sometimes you want to listen to Pedro Infante, Rocío Durcal, and some other. You want Black Sabbath. You want the purple, right? Beatles, a variety of music. So, um, this is part of the vocabulary. Este es gender, significa género, masculino o femenino. Pero cuando decimos genre o genre, 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 significa género artístico. For example, we have classic, electronic, uh, romantic. Rock, heavy metal, glam metal, punk, grunge. We have genre. Tenemos este tipo de géneros musicales eh, o de si está hablando de, del renacimiento, del romanticismo, whatever. Y si tenemos gender, solo es para masculino y femenino. ¿okay? Así que es importante si lo pueden escribir, pues no es además, esto es cultura general, ¿verdad? Gender. Género, solo masculine, femenino, pero si estás hablando de literatura, if you're talking about movies, you have to say general. Okay, so I'm going to check this. Let me see. I'm going to check the attendance list. list So say hi or hello if you. If you have, if you listen to your name, hi, hello, present, good evening. Okay. Abigail, Elizabeth. Present. Thank you. Dennis. Present, sir. Thank you. Adelaide, no, right. Federico. Present. Thank you. Flor de Maria. Present. That's it. Francisco. Present. Good. Aneris? Present. Thank you, Helen. Hello, I am here. Yeah. Thank you. Okay, Oglá is coming. Va manejando. Jimmy. Present. Thank you, Oglá. Uh, Jimmy. Present. Okay. Um. Carla. Present. Thank you, Ivania. Me parece que también va de camino. Teacher, right? I'm here. Uh, okay. Thank you, Ivania. Um, let's see, Catherine. Present. Okay. Lea. Present. Okay, David también viene manejando si no me equivoco. And Mario tiene dificultades, me parece. Let's listen, Marvin. Present. Ok, thank you. Miguel. Present. Nice. William. Present. Thank you. And Jocelyn. Present. okay, good, thank you. Um, do you remember that yesterday, ayer, trabajamos con esto, con el report, ¿verdad? Entonces, teníamos esto de his and her, ¿verdad? Entonces, tenemos acá. Que his se utiliza para comparecer su, de él o de ella, ¿verdad? Her last name, si estoy hablando de Ivania, por ejemplo, puedo decir, her last name is Anaya. Si estoy hablando de Denis, digo, his last name is Hernández. Y así sucesivamente, ¿verdad? Hicimos esto ayer, ¿verdad? Eso es como una pequeña retroalimentación. His phone number, her phone number, and so on. And after that, we... Um, Study the alphabet, okay. And we also studied that we have two types of letters. Tenemos dos tipos de letras, verdad? We have vowels and we have consonants. And la diferencia, the main difference is that the vowels, you should open your mouth. Deben de abrir su boca para pronunciar las vocales. No pueden pronunciar las vocales con, la, con los labios así juntos, verdad? Tiene que decir I-O-U -E o en inglés A-E-I-O-U. En el caso de las consonants, a veces podemos decir la M, la S, ¿verdad? Y así sucesivamente cambia prácticamente. Ahora, cuando decimos uh, I love you, también este you en un inglés informal podemos sustituirlo solo por la U. Because it's the same pronunciation, es la misma pronunciación. Por ejemplo, esta palabra you se pronuncia igual que esta, you, es como yo les comentaba, Que no se dice you, I love you. No, it's, I love you, I love you. And in the case you want to say for you, si quieren decir for you, para ti, también pueden decirlo de esta manera, de una forma pues, no tan formal, verdad? Ya es informal. For you, miren, for you. Aunque for se escriba con una U, pero se pronuncia así, verdad? So that's it. And we have this. We don't have difference, uh, we don't have problems with the alphabet, right? Así que vamos a hacer una pequeña actividad. Vamos a utilizar el chat ahorita. Entonces, en el chat, lo que vamos a hacer es que vamos a escribir palabras cortas de cuatro, cinco, seis letras en inglés. Whatever you want to say. Pueden ser frutas, pueden ser. It can be colors, animals, vegetables, part of the house, part of the body, parte de la casa, parte del cuerpo, lo que sea para que los compañeros y compañeras puedan deletrearlo. Esto se le llama spelling. El spelling es eh, deletreo. Veamos aquí el chat. Voy a ponerle, se lo voy a dejar a Francisco, le voy a dejar uno. Entonces, escribimos el nombre. Francisco, y tu palabra va a ser... Um, tu palabra va a ser esta. A ver, Francisco. Your word is green. ¿Cómo deletreas esa palabra? Uh, permítame, creo que. No. Ahorita va. La anterior estaba mal, Francisco. Sí, porque no había. Eh, no, es que era un mensaje directo para David, ese. Ok, hoy sí lo puedes ver. Eh, siempre revisen cuando van a mandar el mensaje, a veces aparece un mensaje directo, por ejemplo, para Lea, para Carla, lo que sea. Entonces el mensaje debe de ir directo para todos. Ok, um, Francisco, how do you spell green? La pregunta es cómo de letreas green. How do you spell green? Ok. G-R-E-E-M. Perfect. excelente. Así que la pregunta va a ser la siguiente. How do you spell. ¿Cómo deletreas? Y, y la palabra, ¿verdad? How do you spell? Yo se lo voy a decir, ¿verdad? How do you spell car? How do you spell yellow? How do you spell coffee? Por eso es necesario, eh, how do you spell significa cómo deletreas. Eh, recomiendo que anoten esto, ¿verdad? Normalmente, en las entrevistas de trabajo o, o inicialmente, le, le dicen, how do you spell your name? How do you spell your last name? ¿Cómo deletreas tu apellido, tu nombre? ¿Verdad? Entonces ustedes ya van a tener una, muy, una idea bien clara de cómo hacer esta, uh, pues cómo responder en esta pregunta. How do you spell? Ok. So I need you please to write uh, a word in the name of your partners. ¿Verdad? Vean los nombres de sus compañeros o compañeras y eh, pónganle una, agreganle una palabra para que la puedan deletrear. ¿Verdad? Pónganle una a Carla, a Denis, a Lea, a Jimmy, a Miguel, Helen, Flor, Catherine, Francisco. ¿Vean ahí? ¿Quiénes nos salen? Y si repite, eh, por lo menos, a Abigail, le, le llegan dos letras o dos palabras. dos palabras. No hay problema, ¿no? Está adelante. A vos que te pongan tres. Pónganle tres a Francisco, pues <laughs> quieres. hacer no, no, más, no, dice. No. Okay, no hay problema. No, no hay problema si se repite, ¿verdad? Hay repechaje aquí, es gratis. Ok, go, my friends. Más puntaje. No, pues sí. Bien, estamos esperando entonces a ver qué palabras puede ser. Colores, eh, nombres de animales, pueden ser. ¿Sí? frutas, vegetales. Partes de la casa mi, eh, family verdad bien tenemos a Helen a ver Helen ya tienes tu palabra how do you spell pink tengo dos palabras ah. and pink ya estás el nada <laughs> b e a r okay and pink sería B uh -uh. A a B B yes, yes. B I'm sorry. I'm sorry. B a n k Perfect. Thank you very much. Now we have Jimmy. How do you spell nose, Jimmy? No, es no se nose. Uh, I spell nose is a uh, n o s e. Thank you. Ah, Francisco, me lo alivianaron. Pineapple, Francisco. Pineapple. One moment. One moment. Okay, no problem. Te voy a dar tiempo. Vamos con Elizabeth. Cucumber. How do you spell cucumber? Elizabeth. C U C U M B E R. Okay, thank you. Um, let's see, Aniris flowers. Aniris. Eh, F A N O. Perdón. Mm -hmm. no. F A N. -O. No. No. Te voy a dar tiempo. Fantástico. Es la que me están. Flowers, me parece, ¿verdad? Fantastic, leí yo por ahí o oh, me pusieron otra. Sí, 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 hay otra arriba. Revisala. Vamos con Francisco. Francisco, Pineapple. Después Neris. Ok. Ok. p a m i a p l e Ok, solo que ahí faltó una P, ¿verdad? Porque no la escribieron completo, pero. Uh, en la I hay que mejorar la I y la letra E, ¿verdad? Porque me dijiste E. Bien, vamos con uh, Aneris Flowers y después vamos con Flor Panther. ¿Lista, Aneris? F yes. F, L, O, W, I, -e R, S. R, S. Uh -huh. Okay. Thank you. Bien. Flor, vamos con Panther. Y Lea, vamos con Bold. P-H- N-T-H- E-R. Thank you. Lea, Bold, and then Aneris. B-O-W- N. Good. Aneris, fantastic. And then Ogla. <laughs> okay. F, A, N, T, A, S, T, E. -C -I -C. Mm -mm. Sí. Mm, ah, no. I. I, sí. Ok, excelente. Ogla, great. No sé si puedes contestar. Okay. Sí, sí. Okay. Eh, G, R, E, A, T. Ok, excelente. Bien, David, aquí te acabo de poner una. Aquí no le pusieron tampoco, creo que es a Marvin. Le voy a poner. Aquí le estoy poniendo a Marvin. También le estoy poniendo a quien, Miguel. A Miguel no me lo han vacunado. Aquí va la tuya, Miguel, tranquilo. Vamos a ponerte. A, a Ivania no me lo han puesto. Pobrecita, está triste, pero ahorita te doy lo tuyo. Vamos a ver. La tuya me gusta, Ivania Bien. Vamos a ver, le vamos a agregar a. ¿Quién más? Carla. Carla no me ha pasado y está calladita. Vaya. Ah, I'm sorry, I'm sorry. Lo siento. David, es cierto. Vaya, Carla, ya lo voy a volver a enviar. No sé por qué están directos para David los mensajes, pero ahorita te lo Bien, le voy a dar un par de segundos. Quiero ver. Bien, David, are you ready? Vamos con David primero. Mm, yes, okay, come on. <clears throat> is C R E D IT. Thank you. Let's go with Dennis, engineer. Dennis. Okay, vamos con Marvin, con carpenter. Okay. C A R P E N T E R. Thank you. Miguel, vamos con partner. Se me olvidó la L ahí, Miguel. Ok, ok. Eh, P-I-R-T-N-R. Ok, solo que la A es A. P-A. A. Ok, Ivania. Que se me esconde, Ivania. Ok. Microwave. Tú puedes. Ok, se está preparando, Ivania. En I, T, R, O, W, A, R, E. Ok. Thank you. Bien, creo que la mayoría ya pasamos, ¿verdad? Ah, me falta William. Falta ya, teacher. Ah, Carlita, ¿qué pasó? Computer. Ari. <laughs> C-O-M-P-U-T-E-R. Ok, excelente. Thank you. Vamos a ver a Lea, le vamos a poner una interesante. Le vamos a poner... Le voy a poner dos. Vamos, Lea, tú puedes. Ah, no, permítame. Oh, es que no sé por qué se me configura. La tengo desconfigurado, así en solo. Ahorita, Lea, permítame. Y también le voy a poner otra a William. Vamos, Lea, tú puedes. Uh -huh. New York. En el... E? W? yes y yes o? R? K. K. thank you okay. thank you okay William San Salvador vamos a ver San Salvador s a n s, -S a l-b-a-d-o-r thank you r federico maruchan okay uh, m-a-r-u-c-h-e-h-e-r-e-h-e-r-e-h-e-r-e-h-e-r-e-h-e-r-e-h-e-r-e-h-e-r-e-h-e-r-e-h-e-r-e-h-e-r-e-h-e-r-e-h-e-r-e-h-e-r-e-h-e-r-e-h-e-r-e-h-e-r-e-h-e-r-e-h-e-r-e-h-e-r-e-h-e-r-e-h-e-r-e-h-e-r-e-h-e-r-e-h-e-r-e-h-e-r-e-h-e-r-e-h-e-r-e-h-e-r-e-h-e-r-e-h-e-r-e-h-e-r-e-h-e-r-e-h-e-r-e-h-e-r-e-h-e-r-e-h-e-r-e-h-e-r-e-h-e-r-e-h-e-r-e-h-e-r-e-h-e-r-e-h-e-r-e-h-e-r-e-h-e-r-e-h-e-r-e-h-e-r-e-h-e-r-e-h-e-r-e-h-e-r-e-h-e-r-e-h-e-r-e-h-e-r-e-h-e-r-e-h-e-r-e-h-e-r-e-h-e-r-e-h-e-r-e-h-e-r-e-h-e Okay, thank you. So um, in the United States there is a contest, hay un concurso en Estados Unidos que se llama Spelling Bee. Eh, it's mainly for kids, más que todo es para niños, en los cuales son rondas, there are some different rounds in which the kids have to spell the word. Por ejemplo, le dicen, digamos, le dicen a Carla, okay Carla. Digamos que Carla es una niña chiquita, como una 10-12 años, le dicen, Okay, Carla, your word is Manhattan. Y se queda Manhattan, M-A, y comienza, ¿verdad? A, a pronunciar, a, a, a deletrearlo. Y son premios, se ganan premios y todo eso. Solo que no le pueden de repetir, le pueden repetir una vez. Hay reglas. Le pueden dar la definición, ejemplos, eh, sinónimos, antónimos. Muy interesante. Entonces, esto del deletreo parece eh, como que un poco gracioso, pero es necesario. Muchas veces. Ok, we continue with this and we're going to have a list of five names. Van a escuchar cinco nombres, ok? Cinco nombres y necesito que eh, tomen nota, take notes, ok? Cada nombre, se los voy a poner, I'm going to play two times. Cada nombre van a escucharlo dos veces, ok? Va a ir por letra, no va a decir el nombre completo, por letra. Ustedes vayan captando eh, la letra, según ustedes, pues, consideren. Bien, lo que vamos a hacer... Mejor es que se lo voy a poner el nombre número uno, dos, tres, cuatro, cinco, y de ahí se lo voy a poner de nuevo, todos, ¿ok? Let's go. One, O, M, A, R, Two, J, A, S, O, N, Three, m i r a n d a 4 v e l a s q u e z 5 f r a n c i s c o Okay, lo voy a poner de nuevo. I'm going to play it one more time. Y ahora le voy a dar pausa. Después que termine el uno, pausa y de el dos. Okay, let's go. One O M A R. Two J A S O N. Three M I R A N D A four V E L A S Q U E Z five F R A N C-I-S-C-O. Ok, let's check. Um, me levantan la manita con el emoji, ¿verdad? El pulgar o la manita, y vamos a ver quién ha captado un par de, de, de nombres. Solo va, me van a decir uno por uno. Ok. Lea, ok. Lea eh, Carla Dennis. Ok, good. Ok, Lea, what number? number five. Francisco. Ah, okay, Francisco, el matemático. Yes. Okay. Uh, what about Carla and Marvin? Uh, number one, Omar. Omar. Yes. Uh, thank you. Uh, Marvin and Dennis. Uh, no sé si number three es Velasco. Yes. Oh. Yes. Velasco, good one. Uh, thank you. And Dennis. Ya lo dijeron, el número 5 es Francisco. ¿Qué pasa con 3 y 2? Porque 4 es Velázquez. Jason. Ok, ok. Eh, and, antes que pasemos con Dennis, si eh, ¿sí lo sabes. El número 5, Francisco. Oh, solo el número 5. Ok, gracias. Yeah, yeah. Alguien me dijo Jason. Sí, eso es todo. Number two is Jason. Pero se lo digo que siempre levanten la manita o algo, porque Para no interrumpir al compañero. But that's it. Who has number three? ¿Alguien que captó el número tres? ¿Number three? Nobody. Miriam. Casi, Helen. Ya veo que sos creativa. Casi. Pero no es Miriam. Pero Miriam. I'm sorry. Maverick. Maverick. Mm, casi. Tipo Top Gun. Mm -mm. Okay. Miranda. Cassie <laughs> <laughs> Miranda. <Por> una letra. <laughs> ah, yes. That's it. Yes, that's it. Miranda. Miranda. I'm sorry. I don't know what is going on with this. Permit me to make it right. Okay. That's it. Number one. Omar, number two, Jason, number three, Miranda, me dijeron Miranda, casi, miren, casi, ok, number four, Velázquez, obviamente no son nombres, ¿verdad?, son apellidos, pero ese es el punto, no, no decir todo, al 100%, and number five, Francisco, very good, si captaron un nombre, por lo menos el primero, aunque se los haya ganado alguien más, aunque digan teacher, me lo ganaron, mucho okay. Something positive is that you understand the letters. Eso es lo importante, que entienden las letras y todo eso. OK. Very nice. Now let's go with another topic. Vamos con otro tema. Déjame ver. OK. Este tema es súper importante. Por lo menos yo lo considero importante. Aunque no lo parezca, es sencillo. OK. Tenemos articles a and. ¿Qué significa eso? Que son artículos que, eh, pues, confunden un poquito. La, esto es, aunque sea una letra, realmente es una palabra. A significa un, uno o una, ¿verdad? Esto es lo que significa, si, si gustan, anótenlo. ¿Dónde está esto? Ok. A significa un, uno o una. Y and significa lo mismo. Un, uno o una. Pero, but the difference is that we use a before consonant. Utilizamos la a antes de la consonante. And we use and before vocal. La utiliza. Vowel. Before vowel, I'm sorry. Antes de, 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 de vocal. Por ejemplo, a colleague. A secretary. A teacher a cashier y an lo utilizamos antes de una vocal miren an elephant an apple an employee an accountant ahora aquí viene el punto importante cuando ustedes dicen su, su ocupación I am a waiter soy un mesero I am a waiter or I am An, I am an engineer. See, ¿Sí? ahí está el detalle, ¿verdad? Hay que saberlo decir. Or I am an agent. I am an agent. I am a a what? Uh, I am an electrician. Ok. Entonces, ese es el punto que utilizamos A o AN para referirnos a ciertas, ciertas palabras que ya sea comienzan con vocal o comienzan con consonante. Questions for this? Tenemos preguntas para eso. No doubts. Ok, Dennis, yes, my friend, tell me. Eh, eh, da, la regla siempre será así: que cuando. Hay excepciones. Mm, ok. Ya What la puedo ah, okay. Yes, there are exceptions. Thank you for saying. Gracias por decirlo, Denis. Si sí, tenemos una excepción es que lo podemos ver en un momento. Por ejemplo, acá. Este es un ejercicio que lo vamos a hacer en un momento. Pero ya tomando en cuenta el comentario de Denis, la excepción es la siguiente. Si encontramos una vocal que se pronuncie como con dos vocales, esto se convierte como en un sonido como de... No, se convierte, sino que eh, se utiliza la letra A. Ya no se utiliza a Por ejemplo, acá, UNIVERSITY, eu, I, U. Tenemos, tenemos do, dos sonidos de vocales. Por eso se escribe A, A UNIVERSITY, ¿verdad? Por ejemplo, mm, eh, UNIVERSAL es otra. Pero eso solo aplica con la palabra U, ¿ok? Así es. Si ven una H, ¿verdad? Eh, sí se utiliza A también. Porque normalmente se utiliza la, la H, se pronuncia como con J o con G. Ok. Ok, William. Gracias por avisar. Sí, sé que eh, ha, ha habido, a veces hay que eh, baja la intensidad de Internet por las lluvias. Dime, Jimmy. Yes hola así como lo está explicando con la palabra universidad a la par también está la de sombrilla, que es, se pronunciaría no se pronuncia lo mismo que exacto uh -huh. es cuando diría o sea, the... la an Yes. That's it. Umbrella. Mm -hmm. Es sonido de una vocal. Mm -hmm. That's it. Mm -hmm. Aunque eso era para el ejercicio, pero ya te adelantaste. Jimmy ya adelantó. <laughs> But good. Good for you. Nice. Mm -hmm. Me gusta que, que, que sean receptivos que, y, y que perceptivos también, que se fijen. So, thank you. That's it. O sea que como todo hay reglas gramaticales no podemos decir todas las personas son malas ni todas son buenas verdad siempre hay excepciones verdad es como que digan todos los hombres son buenos eso es correcto but in that case of grammar en el caso de la gramática mm, hay ciertas excepciones bien volviendo al tema de a uh, an no sé hay algunos que dicen a hey. algunos dicen en lugar de decir a secretary dicen a secretary yo he escuchado eso, es válido, pero no es muy común. Si no, vean, depende de las regiones de Estados Unidos, son 51 estados, imagínense, es inmenso. Cada estado es casi 10 veces El Salvador. So imagine, it is uh, really, there are variations. Hay muchas variaciones con respecto al inglés, pero normalmente se dice a and. Ok, vamos con el siguiente que es the. Este también lo considero muy, muy importante. Porque hay personas que prácticamente hablan muy fluido, pero se equivocan en esto. Bien, entonces tenemos the. Así se, se pronuncia, the. La gente dice de, de, pero no es una e, sino que es como entre una a y una e así verdad es the como cuando a alguien le hacen burla con dicen the así algo así es ese sonido the verdad entonces hago les digo ese sonido porque la gente siempre cae todos caen cuando les digo así entonces como que imagínense que le están haciendo burla a alguien la palabra the tiene dos sonidos y es dennis tell me eh, disculpe yo creo que no va para pa el tema pero esos fonemas como los como ¿Lo diferenciamos, Ajá. los signos fonéticos pues eh, voy a ver si, si, si les muestro una lista de algunos fonemas comunes para estos días ok denis porque lo que sí tenemos que hacer es lo que yo sugiero es eh, pueden hay un diccionario que se llama word reference que es muy bueno porque también está y esa es una aplicación pueden descargarla verdad? Oh, está el Google Translator, ¿verdad? Entonces, en el Google Translator la, lo malo es que no aparecen estos símbolos. En cambio, en Word Reference sí, ¿verdad? Pero les voy a enviar, me recuerdan, mañana les voy a enviar los links de todo eso para que lo puedan descargar, ¿ok? Eh, les voy a enviar un archivo con quien estuve hablando ayer. Estuve hablando con... Denis, contigo creo que estuve hablando, ¿verdad? No, sir. Ah, no, con Francisco. O con Federico, no recuerdo, pero sí, con, con Federico creo. Entonces estuve hablando de que les voy a enviar algunos links para que descarguen algunas aplicaciones y sigan unos eh, perfiles de TikTok, Instagram, Facebook, que son muy buenos. Van a aprender bastantes cosas. En un minuto, que tengan un reset, que tengan un receso, ¿verdad? Pueden verlo, aprenden una palabra, de nada. O sea, no pierden nada, ganan mucho, ¿verdad? Entonces, volviendo al, al punto, estos fonemas hay que aprendérselos. Algunos que son fáciles, por ejemplo, este fácil. Se pronuncia di, así di, d i di. En cambio este se pronuncia the, verdad. Entonces viene el punto. The significa el, la, los, las, verdad. Eso significa el, la, los, las. A diferencia de he, que significa el con tilde e con tilde, right? That's the difference. En cambio, este él no lleva tilde. Es un artículo nada más. El carro, eh, el, el gato. Ok, that's it. En cambio, este ya se refiere de a él. Él me mintió. Me dijo que me amaba y no era verdad como dice la canción. Entonces, así es, ¿verdad? Se refiere a una persona. En cambio, este él es para un artículo para referirse a un objeto normalmente. Right. Bien, volviendo al tema. The... Se puede pronunciar de dos maneras. Se dice the y se dice di. ¿En qué recae la diferencia? Similar. Consonant or vowel. Si va una consonante, se dice the drivers. The department. Pero si viene una vocal, se dice di. The. the employees. The accountant. ¿Ok? That's the difference. Esa es la diferencia. Porque cuando yo estaba aprendiendo, yo siempre decía, ¿y cómo se dice pues? ¿Se dice the o se dice the? Entonces depende de eso. Por ejemplo, hay un grupo que me gusta bastante que se llama The Offspring. Son punk rock. Creo que es el los lo conoce. Bien, tenemos otros cuando van a. Viene la gala de los Oscars. The Oscars. Ok. No se dice The Oscars, se dice The Oscars. Verdad. Um, Vamos a ver también The Academy. Ya ven, The Offspring, The Oscars, The Academy. Pero son excepciones cuando una palabra comienza con vocal. El resto, la mayoría, realmente la mayoría de palabras, me atrevería a decir que quizás el 90 y qué, 2, 3%, son palabras que comienzan con consonantes. Hay cierto números que son bastantes, pero... No es ni, ni, ni la tercera parte que comienza con, con, con vocales, ¿verdad? Sí, hay algunas que comienzan con vocales, pero no, no las necesitas para eso, ¿verdad? Eh, de ahí decimos The, the month, el mes, the year of the cat, que es una canción, The year of the cat, se dice The, no se dice The. Eh, el grupo, The Doors, ¿ok? Rolling Stone. The Rolling Stones, The Beatles, ¿ok? Yeah, that's it. So the, The Rolling Stones, The Beatles, The Doors, ¿verdad? En cambio otro es d. Entonces creo que ya, ya ya vamos captando, ¿verdad? The elephants, d eh, erasers. Eso es bien importante. Yo sé que ahorita ustedes dicen teacher, pero todo esto y aprendérselo, ya van a ver que después van a ser como en piloto automático y ustedes mismos lo van a decir, ni se van a dar cuenta cuando lo estén leyendo o estén hablando y ya, pues eh, no va a ser problema para ustedes, ¿ok? Questions with this? Parecen sencillas, imagínense, solo son tres palabritas, a, a, the, pero sí tienen su mística, tienen su, su, su explicación. Ok, wow. Well, creo que no tenemos eh, dificultades con esto. Continuamos entonces. Recapitulando. A, an, a y an significan lo mismo, ¿verdad? Significa un, uno o una. Solo que uh, utilizamos a antes de eh, consonante y an antes de vocal. Luego tenemos la otra palabra, el otro artículo que es the, que tiene... Es la misma escritura, pero tiene dos sonidos en pronunciación, the y también di. Entonces utilizamos the para consonantes y utilizamos di para vocales. de employees, ¿ok? Nice. Vamos con los exercises que me gustan bastante y vamos a comenzar con quien tenga un rostro inocente y vamos a comenzar con Francisco que tiene el rostro inocente, ¿verdad, Francisco? We start. No. Vaya, pues Malia dice. Ok, Francisco. Select one. And ah. cars. Un detalle que iba a decir también. The se utiliza para plurales. Drivers, employees. La palabra A and no se va a utilizar con palabras que tengan S al final. Ya. Yeah. ¿Ok? The es para plurales. ¿Ok? Vamos. Hoy sí, Francisco, porque me dijiste AND cars o A cars y no aplica. Elige okay. otra. Um, a teacher. Ya lo, ajá. Ya se me fue de todo lado. ¿Dónde, ¿Cómo dijiste? I'm sorry. Ah, uh, teacher. Lo que pasa es que aquí aparece ese. Vaya, te voy a dar tiempo para que penses en otra. Books o hey. Okay. Bien, vamos con Carla and then Helen. The Boys. The Boys, como una serie de Amazon. Interesante esa serie. The Boys. Thank you. Helen and Dennis. The Cars. Yes, The Cars. Creo así se llama un grupo. The Cars. Y hay una canción que se llama Drive, conducir. Romantic. Ya la conocen, pero quizás por nombre a veces uno no se puede todas las canciones. Dennis and Jimmy. Uh, a truck driver. Ok, a truck driver. Jimmy and Marvin. The teachers. The teachers. who the teachers. Eh, Marvin en Francisco, porque si no te la van a ganar todas, Francisco. The engineer. Good, the engineer. Y también podríamos decir an engineer, cualquiera de las dos, ¿verdad? Dependiendo a lo que nos refiramos. Pero es correcto, good. Francisco en lea. The eraser. Yes, the eraser. De igual manera podríamos escribir an eraser, but it's okay, good. Lea, and after Lea we go with Yvonne, eh, Ivania. <laughs> okay, eh, I'm sorry? The umbrella. Excellent, the umbrella, good. Eh, Ivania en flor. The music. Perfect. Eso es lo, 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 lo ideal. No podemos decir una música. A music, no, decimos the music, la música. Podemos decir una canción que es diferente. Very nice, Ivania. We go now with who, Flor, and then Miguel. The how. The job. Okay, job. Porque job, job. Eh, eh, aparece en la Biblia, ¿verdad? Que puso a prueba. <laughs> Diosito. Okay, thank you. Um let's go with Miguel and Jocelyn. A factory. Good one. jocelyn and after jocelyn we go with david the orange excellent the orange well pronounced okay uh, david and anaris the customers the customers good one uh, we go with anaris and federico the octopus the octopus good En Federico di okay. di esor eh, ¿quién no va? Es? Es house. Vaya. Si decimos di es porque aquí hay una vocal, pero no hay vocal, es una consonante. Ah, entonces no sería di, sería. Y es da. La misma. Eh, da. Excelente. Ahora. Da. Yes. Ahora le voy a explicar cómo si sí pueden usar una consonante. Perdón, ¿cómo pueden utilizar eh, el di con una consonante? Por ejemplo. Vaya. Digamos que ustedes están en su casa, no, a todos nos pasa, especialmente a los hombres, que nos piden que le llevemos algo a nuestras esposas, novias y todo eso. Y no lo encontramos. We don't find. Sometimes it is difficult to find things. A veces es difícil encontrar cosas en la casa. Entonces le piden: tráeme. tráeme. el qué? Un par de pupusas. No. <laughs> ya yeah, no, eso cuando se han portado mal. No, el la refiero... vía, las eh, Sandals. Ok, ok. Sandals. Las chanclas. Entonces, eh, veamos acá. Lea, ¿cómo pronunciamos aquí? ¿Pronunciamos di o pronunciamos de? De. Excelente. De. Entonces, como decimos de sandals. Y le, dice al, le dicen con cariño, ¿verdad? Pero antes que nada, este Flor, ¿me veo como robótico? ¿Me veo lento? No, ¿todo bien? Todo bien. Ok, es que como que. La señal de internet creo que está un poquito lenta. Bien, entonces decimos, eh, cuando él dice mi amor, pásame las sandalias. The sandals, please, the sandals. Y uno, sandals, where are the sandals? ¿Dónde están las sandalias? Las sandalias, las sandalias. Entonces, cuando les quieren hacer énfasis, pueden decir, the sandals. Ese the sandals es un énfasis, como que le están diciendo, las sandalias, les están diciendo. Entonces, en ese caso, podemos utilizar the, cuando es un énfasis ya en algo. ¿Ok? Eh, cuando les están explicando algún objetivo, ¿verdad? Por ejemplo, eh, están, en la universidad les están explicando, ok, the homework, oigan bien, the homework is for Monday. Don't forget, please, the homework. Cuando le dicen, por favor, no olviden la tarea. Entonces, ese énfasis en que es súper importante la tarea, ahí se utiliza the. Es el único, la única excepción. Ok, so that's it. Pero son cosas que en, en las películas pasa cuando les dicen eso. These sands de the homework. Pero hacen ese, esa pausa y hacen ese énfasis. Es como estar, digamos, tráeme las chancletas. Sí, tráeme la chancleta, las chancletas. Las no, chancletas. No, no se olviden de las tareas. Ok, la, es, uh -huh. así es. Al, algo más fuerte de lo, de lo que es. Típico. De lo común, exacto, se hace un énfasis, se hace como una repetición seria, ¿verdad? Y hablando de eso, no olviden ustedes las tareas, the homeworks ¿verdad? Muy bien. Seguimos, ok, very nice, creo que ya captaron muy bien este tema. Eh, el lunes voy a hacer una pequeña retroalimentación de eso también, porque a veces necesitamos, mañana no hay clases, ok, tomorrow no clases, ¿verdad? No tenemos clases mañana, pero si quieren clases me avisan, pero no, ok, no, no clases for tomorrow, thank you. Bien, eh, entonces tenemos esto y volvemos a otro tema. The alphabet. Vaya, miren, ya pasó una hora de clase. Miren qué rápido vuelve el tiempo. Y en este caso, how do you spell? Cuando decimos how do you spell, um, ¿cómo se deletrea? Ya hicimos un ejercicio, pero ahora quiero que elijan una de estas. Todos van a elegir una palabra, pero vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, dicen occupation. O, C, C, U. O sea, me dicen la palabra antes. Y después comienzan a deletrear. No comienzan. Oh, sí, sí. No, me dicen primero la palabra, ¿verdad? Así es como hacen los concursos de spelling bee. Primero, eh, pues, mencionan la palabra, right? Y después, este, comienzan a deletrearla. Vamos a ver con quién vamos a iniciar. Helen está bien animada, o está animada, o quiere no, agarrar las preguntas. Ah, no que iba pregunta. Quiero. A ver, es la pronunciación correcta de la sería... Why. Why? Uh -huh. Uh -huh. Okay. Y sería Y Y Y N C M Ajá Y M C Quiero así es verdad ¿The Village People creo que es verdad yes. Y M C A O oh. Tell me why Tell me why Dime por qué me estás cortando Okay So entonces, la palabra Y se pronuncia igual que la letra Y. Es como la, palabra, la letra U se pronuncia igual que la palabra U. Uh -huh. Es igual que la, la palabra R se pronuncia igual que la letra R. R. Curiosidades de la vida, ¿verdad? Bien curioso. Entonces, tenemos que asociar, ¿verdad? Uh -huh. Ok, that's it. So, why, why. YMC, ahí se me olvidó esa canción. Es buena. Ok, my friends. Helencita, vamos, puedes. Y después va Jimmy, ya que comenzaste Cualquiera, ¿verdad? La que te diga tu corazón. Vamos. n O, M. Helen, dime primero la palabra. Tú puedes. Monkey. Yes. M. O-N-K-E-Y. Perfect. Jimmy. Eso iba a decir, no, Así es la vida, Jimmy. No te imaginas cuántas Pero... veces nos han quitado cosas y personas. <laughs> ok, vamos, Jimmy. You can do um, it. Boss. Oh, yes. B-O-S-S. -S. Perfect. Vale, más fácil. A Jimmy, son malos. Ok, Flor en Jocelyn. Job. 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 Job es de es el de la Biblia, Flor, vamos. Ajá. Se me olvida, Job. Vale. Job. A, O, B. Ok, J. 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 Ajá, por ejemplo, el que pone la música en una fiesta o, o es un DJ. 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 DJ, por eso, recuérdate, DJ. DJ. jockey. DJ. Mm -hmm. okay. okay, good. Thank you. Uh, Jocelyn and Lea. Okay, Tiger. T T-I-G-E-R Perfect. Lea. Supervisor. Good. S-U-P-E-R-V-I-S-O-R Excelente, very nice. Bien, vamos a ver con los demás. Vamos con Dennis y Marvin. Lion Okay. L. I. O. M. Thank you. Marvin and Francisco. Engineer. Good. E n g e e n g mm -mm. i I, -N I, -N I a i -E a e r thank you okay francisco and aneris favorite oh good one f a b o r i t e yes good uh, aneris and then we go with carla bear okay b e a Y la última? R. Bar. Véame, es okay. good, thank you. Carla, Catherine. Manager. Yes. M, N, A, N, A, G, E, R. Thank you. Catherine, Ivania. Mr. M, I, S, T, E, R. Thank you. Ivania, and Elizabeth. Hey, Okay. E A M S. Thank you, Elizabeth David. Name N I M E. ¿Cómo dice la letra A? Lo siento. A. Ah, A. Okay. Thank you. Good. David and we go with Federico. Occupation. Good. O C C U P A T I O M. Thank you, uh, Federico and William. Uh, astronaut. Okay. A S T R O N A U T. Thank you. Okay, we go with William. Farmer. F A R M E-R Thank you, excellent, very nice Vamos ahora con Jocelyn, tal vez me ayuda con Soldier, hay una canción de Beatles que se llama Soldier of Love Good one Vamos con Soldier S-O-L-D E mm -mm. No, perdón. Eh, perdón, perdón Es i e R, -R. Uh, D I E R. Okay. Thank you. Let's go with, vamos a ver acá, Catherine, Norse. and N U R S E. Thank you. Carla, Pilot. Y después vamos con Miguel. P I L O T. Thank you. Okay, Miguel, can you help me with dear? Dear D E E R. Perfect, good. dear, venado. Very nice. As you can see, como pueden ver, no está difícil the alphabet. No sé si ustedes lo aprendieron rápido en escuela y todo eso, but can you see? It's not so complicated. Okay, we continue with this, and now here we have this. Ask a partner to spell the following information and write it into the spaces. Use capital letters. Proper nouns. Bien. Eh, entonces tenemos acá: your teacher's name, your classmate's name, a classmate's occupation, a classmate's last name. Bien, vamos a hacer algo bien sencillo. Um, voy a elegir a dos personas para que me digan el nombre, que me deletreen el nombre de un compañero. Ok, vamos a ver si me, me apoya Miguel. Can you select one name? And then we go with David. Okay, select one name, Miguel. Selecciona un nombre de tus compañeros y deletréalos. Luego vamos con David. ¿Okay? Okay, Federico. Yes. Okay, F E D E R I C O. Perfect. David, now you another Okay, Elizabeth, please. E L I Z Z A B E T H. Perfect, David. Thank you. Elizabeth, no sé por qué te pones las la set, dos zetas ahí, quizás tienes sueño. But well, now let's go with last names. Vamos con apellidos, okay? Dennis, you're going to help me, and then Jimmy. Select one last name. Selecciona un apellido. De los que están por acá. Ancheta. I'm sorry. Ancheta. Ancheta, ok. A. Uh -huh. m c M-C-H-E-T-A. Ok, thank you. Jimmy, you go. Ok. Mendoza. Uh -huh. M-E-M-D-O-Z-A Perfect, very good Y vamos a dejar aquí a Lea Que trae de mi nombre, a ver si se acuerda A ver Lea, tú puedes, busca Josué, ¿verdad? Yes Josué j o s u -E. Thank you. Very nice. Perfect. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Tenemos eh, Yes, Carla. Eh, bueno, yo he estado, he presenciado en Spelling Bee porque estudié en una institución bilingüe. Eh, oh. Trabajo, perdón, en una institución bilingüe. Mm -hmm. Entonces, he visto a los niños cuando hacen el concurso y no sé si es correcto que cuando son nombres o apellidos o nombres propios, eh, mencionamos que es mayúscula, ¿verdad? Capitals. Ah, capitals. Uh, uh -huh. is, es necesario siempre hacer. Eh, sí, cuando, más que todo eso es cuando es concurso, ¿verdad? O cuando oh, está okay. en algo formal, por ejemplo, eh, capitals. Eh, capitals eh, o cuando decimos upper upper case upper case es mayúscula igual que capitals entonces uh -huh. lower case es minúsculas uh -huh. pero si sí, puedes utilizar capitals for proper names por, para nombres propios uh -huh. eso es normal y gracias eh, es, es lo ideal pero como ahorita estamos Solo viendo el alfabeto, eh, alphabet, pero lo estamos pues aprovechando. Okay, pero buen buen comentario, eh, Carla. Thank you. Okay, now let's go with this information questions. La vez pasada estuvimos con información personal que era falsa. No sé si se acuerdan, era falsa, ¿verdad? Entonces ustedes inves, in, alguien se llamaba Shakira, por ahí estaba Piqué. No recuerdo qué otros nombres estaban por ahí, ¿verdad? Personalidades. Freddie Mercury, creo que algo así. Ahora, vamos a utilizar esto, pero para, pues, eh, tener, intercambiar información real, ¿ok? What's your first? No es first, es first. What's your first name? Y hay que sonar la T. What's your first name? ¿Ok? What's your middle? or second name, como ustedes quieren decirle, ya sea middle or second. Cualquiera de los dos es, este, ¿cómo se llama? Válido. Primero, first name es primer nombre. Middle, nombre de en medio, or second name, eh, segundo nombre. Okay. In my case, my second name is Gustavo. I don't like Gustavo, but it's my second name. Right? So that's it. Eh, what's your occupation? Where is your workplace? ¿Dónde está ubicado tu lugar de trabajo? No necesariamente tiene que decir la, eh, la compañía. It is not necessary to say the company. But for example, San Jacinto, Soyapango, Chalate, Santa Ana. Mm -hmm. When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Entonces eh, solo vamos a mencionar el mes. January, February, March, April, May, June, July. Cualquiera. ¿Verdad? And ¿What's eh, your favorite band or singer? Eso ya lo vimos al inicio, ¿verdad? De, de, de la clase. Okay. ¿What's your favorite band or singer? Si gustan, pueden tomarle captura de pantalla a esto o escriben las preguntas. Yo sugiero que tomen captura de pantalla. Ok, so when we come back, cuando nosotros regresemos, vamos a hacer un report. El report es que ustedes van a decir, ah, su nombre es, su segundo nombre, eh, ella, ¿cómo se llama? Eh, su ocupación es, ¿verdad? Ella, ¿qué? Su cumpleaños es, ¿eh? ¿verdad? Ok. Perfect. Vamos, solo me dan un par de segundos. Eh, ya ya tengan claro qué es lo que van a decir, ¿okay? qué es lo que, lo, lo, lo que van a comentar, cuál es la información que van a dar para que ya sean listos para la práctica. Mientras los eh, pongo en equipos. Jimmy, este, estás eh, conectado desde dos dispositivos. Hola, Jimmy. Hola. ¿Estás conectado desde dos dispositivos? Sí, por, la, por la, el problema de la cámara de mi computadora. Ah, Yo comprendo, creo que comprendo. Es como okay. la computadora que traen este, cámara ya incluida, entonces creo que por eso se mira negro ¿sí? por el, el video. Ok, no problem, no problem. Let me see. Solo denme un segundo mientras los organizo. Bien, si pasa lo mismo que ayer, que Zoom se nos, nos sacó o por lo menos a mí me sacó, ustedes esperen, vuelvan a entrar, ¿verdad?, a la clase y me esperan un momento, ¿ok? A veces es cuando falla, principalmente cuando se satura demasiado. ¿Ok? See you in a moment. Los veo un par de minutos. Ok, Flor, necesito que aceptes la solicitud. Mario, también necesito que aceptes la solicitud. Please. Mario, ¿me escuchas? Ok, Flor, ¿estás? Necesito que aceptes la solicitud para que puedas ingresar. Flor, me escuchas. Hola, neces sí, necesito que aceptes la solicitud. Sí. Uh -huh. Puedes aceptarla. Sí. Es que me... ¿Qué? Creo que tienes problemas con tu internet. Hola Francisco, ¿ok? ¿Se salió Flor? Sí, Flor, vamos a ver ahorita. Es que Flor creo que tiene dificultades con su internet. Flor, ¿me escuchas? Hola, ¿escuchas? Perdón, pero tuve tenido fallas con el inter. Sí, ahorita bien. sí. Bien, bien. Lo voy a agregar sí. a, a otro eh, grupo para que acepten la solicitud ahorita. Perdón, Lea, se me desconectó el teléfono. Ok, vamos a pues a intentar trabajar con lo que tengamos. Ok, no problem. I need you to mention two types of information. Cualquiera de las, de, seleccionen dos. Por ejemplo, his first name is. His first, no first, his first o her first. En el caso si es eh, caballero es his first, si es señorita her, ¿verdad? Ya middle name. Aquí vamos a poner la ocupación. Por ejemplo, he is a teacher, he is a doctor, she is an architect, ¿verdad? He/she works in donde trabaja en San Salvador, en la libertad. His/her birthday is. Aquí vamos a escribir on, ¿verdad? El mes, ¿verdad? On. Y lo último, his or her favorite band or singer is, ¿verdad? Solo seleccionen dos, dos tipos de información, ¿ok? Lo que ustedes eh, quieran. Comenzamos con Jocelyn. Ok, teacher. Her first name is Miguel. Her birthday is on October. Thank you. Solo que ahí sería his, porque her es para mujer. Perdón, <laughs> Se okay me yes his first verdad, first name okay and her uh, sería his uh, birthday is on October mm -hmm. okay interesting thank you okay Miguel your turn okay her first name is Jocelyn and her birthday is in November. Thank you, very nice. Ahora quiero que eh, nos enfoquemos en algo. Acá first y aquí este birthday lo vamos a pronunciar con la letra e. First birthday, okay? First, first y este es birthday, birthday, okay? Thank you. Lea, your turn and then we go with Hel ah, no, Helen. Eh, I'm sorry, Lea primero. Mm. His first name is William. His Michael's second name is Alexander. Thank you. Very nice. Ahora vamos con William y después Helen. Okay, William. Are you ready? Are you ready? Okay, go. His second name is Berenice. She works in San Salvador. Thank you. She works. she works. She works in San Salvador. Thank you very much. Nice. Helen, you go. His name is Jimmy. Yes. Perdón, his first name is Jimmy. Good one. Mm -hmm. And his second name is. No remember. Come on, no, 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 no <laughs> te lo notaste, Helen. Qué mala. No. ¿Y qué estuvieron hablando? Ajá. Ok. Ok. Let's listen to Jimmy. Ok, Jimmy. Defendete. Ok. <laughs> Your second name is Yvonne. Here birthday is on um, October. Thank you. okay. And recuerda, her, hair okay. Jimmy and what's your second name? My, my second name is Alexis. Ah Alexis Helen come on the Helencita. Ya veo que es distraída Let's listen to Marvin okay Marvin, you go Ok Her second name is Guadalupe She work in San Salvador Interesting, thank you okay Guadalupe, ¿dónde está Guadalupe? Es Catherine Ajá, sí, es que se esconde Ya veo que no le gusta a Guadalupe No me gusta Bien, Catherine, go His second name is Alexander. And he works in San Salvador. He works. Muy bien. Alexander. ¿Qué se me hizo, Alexander? ¿El grande? Ah, es Marvin, ¿verdad? Marvin Alexander, ¿verdad? Yeah. Okay, thank you. Now let's listen to um, Carla. A ver, Carlita. And His middle name is Alberto. He works in San Salvador. He works. Okay. Vamos a ver dónde está Alberto. Beto. Alberto. Alberto. Where are you? Está enfermito ahí está pero está enfermo. Es William. Hello. Mario. Mario. Ah, pues Mario está enfermo. Okay. Dennis, you go. Eh... You can hear me? Yes, I can hear you. Good. Her first name is Abigail. Uh-huh. Her birthday is um October. Perfect. Abigail, you go. His first name is Dennis. Yep. His favorite band is Metallic. Okay, very nice. Thank you. And now let's listen to Flor. His work in Sonsonate. Okay, he works in Sonsonate. He works in Sonsonate. And his birthday is on December. His birthday is on December. Okay, good. Let's listen to who is that person? Who is that platicando? Trans Francisco. Ok, Francisco, let's go. Ok. His middle name is Maria. Mm -hmm. his, work, his workplace is Antigua Ok, thank you. Now let's listen to um, Ivania. Ok, Ivania, you go. Ok, teacher. His name, no, his first name is Luis. Mm -hmm. um, his works in San Miguel. Okay, he works in San Miguel. Luis. Okay, Luis, where are you? Hello. Okay, you go. Okay. And um, her middle name is Ivania. Yep. She works in the Salvador. Perfect, that's very well pronounced. She works in Salvador. ¿Y quién se me queda? ¿Quién se me queda? Creo que todos ya pasaron, ¿verdad? Uh, Federico, creo que me falta. Sí, sí. Okay, please. Yes, yes. Uh, her name is Gladys. Uh -huh. uh, her favorite singer is Leodan. Ok, la fan número uno de Leodan, ¿Dónde está? Let's see. Anneris. Anneris es verdad. Ok, Anneris. Ok. His middle, is, his middle name is Ernesto. His birthday is on November. Ok, thank you. Very nice. Bien, continuamos ahora con listening. Vamos a escuchar otros nombres. Ok. La misma mecánica. So you try to listen to these names y pues también intenten eh, escribirlos, okay. Okay, here we go, aquí vamos. Six H E R N A N D E Z seven S H E Y L A eight R O X -E a, n, a, 9, b, l, a, n, c, a, 10, v, e, r, o, n, i, c, a. Okay, let's listen one more time. Comenzamos con el six. 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 H E R N A N D E Z. Seven. S H E Y l a 8 r o x a n a 9 b l a n c a 10 v e r o N-I-C-A Ok, now it's time for you to tell me. Eh, recuerden, levanten el pulgar o la manita con el emoji y vamos a ver qué nombres han captado, que captaron la mayoría. Miguel, ok. David and Jimmy en Francisco. Ok, Miguel. ¿Solo uno o todos los que only one. No oh, only, okay. only one. Okay. No, only fans. Only one. Only one. Only eh, one. Number uh, ten. Yes. Verónica. Verónica. Yes. Como una canción aquí en, de las buenas épocas. Muy buena. Ok, we go with David and Francisca. Este Francisco creo que se recuerda a alguna Verónica porque mucho se ríe. Ok, David, you go, my friend. Hernández. Hernández, what number is that? Uh, I think the first one. Yes, it's six. Mm -hmm. Era la continuación del tren. Yes, Hernández, thank you. Okay, we go with Francisco and then Helen. Oh, no, también Jimmy. Hey, number ten, Verónica. Te la ganaron, te ganaron a Verónica. I'm sorry, my friend. A veces pasa. Okay, thank you, Francisco. Bien, Helen and Jimmy. Nine. Nine is Blanca. Nine Blanca. is Blanca. Blanca, exacto. Thank you, Helen. Uh, Jimmy, what about you? Me falta um, siete y ocho, seven and eight. Eight, uh, Roxana. Roxana, como una canción de Toto. Yes, thank you. And we have number seven. Carla, you have number seven? Sheila. Yes, Sheila. Good, very nice. ¿Dónde está esto? Yes. Six, Hernández. Seven, Sheila. Eight, Roxana. Nine, Blanca, ten, Verónica. Sí. Excelente, lo hicieron muy bien. Sé que la mayoría pues captó, o, o casi todos. O pues al menos dos, tres nombres, and that's positive. Muy bien. Vamos al tema central. Permítanme. When we say possessives, cuando decimos posesivos, no nos referimos a que nuestra pareja es posesiva. Bueno, puede serlo, sino que aquí hay palabras que demuestran posesión de algún objeto de cierta pertenencia. Por ejemplo, my significa mi. Your significa tú, por ejemplo, What's your name? My name is Josué. Okay. His ya conocemos la palabra his desde ayer. Her ya la conocemos desde ayer. Ahora tenemos its que significa de eso. For example, we are talking about a dog. We have a pet. Tenemos una mascota. Tenemos a a Kaiser. Okay. So Kaiser is having or is eating. Está comiendo. Y le decimos, ok, eh, where es eh, Kaiser's food? ¿Dónde está la comida de Kaiser? Ah, it's on the dish. Ah, está en el plato. Entonces, it's, ¿verdad? Que se refiere a que está en el plato, ok, o que de la pertenencia del perrito. Our, miren, our eh, significa nuestro. Our, ok. And their significa su, pero de ellos. ¿Verdad? Their. Repito. My, your, aquí no se dice yours, sino que es con o, oh, your. Uh, his, her, it's our, their. ¿Ok? Entonces tenemos estos que creo que la mayoría ya lo conocemos. My ya lo conocemos. Your, his, her, todas estas ya las conocemos. Lo que nos hace falta captar es it's, que de eso, our, nuestro. In their, de ellos. Bien. Pasamos acá. Vamos acá. Tenemos que ubicarlos. Vamos con... ¿A quién le voy a pedir apoyo? Principalmente a Jimmy. Ok, Jimmy. Selecciona cualquiera de estos. Vamos a utilizar estos. Sí, mira. I, my, you, your, we, our. Ok. ¿Cuál sería? Ahí están, no están en orden, sino que aquí tenemos que en el es, este espacio tenemos que poner el, el posesivo. Este posesivo, exacto. Mm, ok, sería number one. My computer is new. Perfect pronunciation. Now let's go with Jocelyn and then David. Okay, yo yours Teacher is at home perfect david and then we go with miguel okay his name is francisco good one miguel and then we go with federico okay their basketball team is chicago bulls okay that's good okay federico and after federico we go with william it's full Is on the floor. Good one. William. We are. Ok, estamos con she. ¿Sabes cuál va para she? Ok, si no, vamos a preguntarle a Ivania. Ivania. She heard let name. Her last basket. name is Vasquez. Thank you, that's it. Sí, así, así es. Ivana. Her last name is eh, Vázquez. Ok. Bien. Ahora, questions about this, preguntas sobre esto. Possessive adjectives. Do we have questions? Yes, Catherine. En su momento, cuando yo estudié inglés un tiempo pequeño, me enseñaron también otra palabra en cuando es I. Yo, ¿verdad? My y mine. Uh -huh. Esa también se emplearía. Esos son, se le llaman a esos possessive pronoun. Ok. Los possessive uh -huh. pronouns trabajan diferente. Por ejemplo, yo digo, my car is blue. Pero el possessive pronoun sería de blue. Car is mine. Entonces, los posesivos pronouns se utilizan al final de las oraciones. Eh, en cambio, aquí decimos: My car is blue. En cambio, el otro sería: The car, the blue car is mine, mío, tuyo. Ya, yeah. eso. Pero ahorita no nos vamos a meter en eso, pero sí son otros pronombres posesivos, Catherine. Ok, good. Yes, Miguel and David. What is pronunciation the possessive adjective of we? Our, así ve. Our es similar a la pronunciación de hora en inglés. Hora se dice our. y también para decir nuestro se dice our. Es igual. Entonces me dicen teacher cómo vamos a saber la diferencia. Pues eh, se trata de, de, de ver en qué contexto. Por ejemplo, si le estamos hablando de tiempo, y we're talking about time, obviamente no, no necesariamente se va a referir a nuestro, ¿verdad? De este hour, sino que de la hora. Y así, hour, hour, ¿ok? Yes, David, a question or a comment? Eh, no, justo ese era mi comentario. La, ah, la, okay. la, la duda, yes, la pronunciación. Es <laughs> eh, ah. bien importante ver hour, hour. Entonces, si se dan cuenta, yo quiero que desde ya tengan una pronunciación, aunque sean palabras, pocas palabras, pero que las pronuncien bien. Ok, that's the point. Es como eso cuando les decía aquí, ve. First, quiero que digan first, quiero que digan birthday. No digan first teacher, birthday, ¿verdad? Porque desde ahí comienza un buen inglés. Desde las palabras, aunque sean pequeñitas, ¿verdad? Pocas. Ok, vamos con lo siguiente. Este tema es interesante. Possessive nouns. Los possessive nouns es, son más fáciles porque lo único que utilizamos es una apóstrofe y una s. Miren, Sandra's salon, que significa el salón de Sandra. Y eso normalmente lo vemos en salones de belleza, en beauty supplies o no beauty salon. Creo que hay un beauty supply que se llama Rodolfo's, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces eh, tenemos Victoria's Secret, el secreto de Victoria, ¿verdad? Entonces, si quiero decir, por ejemplo, Carlas, Carlas, Job, Job significa empleo. Carla, ¿qué estoy diciendo aquí? Carlas, Job. ¿Alguna idea? El empleo de Carla. Thank you. Ahora decimos... Jocelyn's car. ¿Qué digo acá, Jocelyn? Creo que estás hablando con tu conciencia, Jocelyn, porque no te escuchamos. Ajá. No te escuchamos nada. Qué raro, Jocelyn. Bueno. Eh, Jocelyn's car significa el carro de Jocelyn. A mirar. Y... Ajá, Ivania. Ivania's house. La casa de Ivania. Yes, that's it. La casa de Ivania. Bien. Entonces, eh, como les creo que hay, una, hay un beauty supply que se llama Rodolfo's. Si no me equivoco, es así. Entonces, aquí significa en Estados Unidos, en United States, es bien común que los, ¿cómo se llama? Los bares o algunos lugares solo le pongan Rodolfos, Marys, Joe's, por ejemplo este, ¿ve? Joe's, ya se sabe que es el bar de, de Joe, la taberna, como es, lo tenemos acá, Moe, en The Simpsons podemos ver eso, la taberna de Moe, pero en la parte de arriba no aparece Moe's Bar, so, simplemente Moe's. ¿Verdad? Entonces, la diferencia entre los possessive eh, adjectives es que aquí utilizamos my, your, his, her para decir que algo le pertenece a alguien. Y acá solo agregamos la S, la apóstrofe y la S a la par del nombre. Yes, Jimmy, very well, eh, very well, very good example. Dennis, ¿verdad? It's a restaurant, of course. Mm -hmm. And so we have a lot of examples. Hamburger. Yes, it's for hamburgers. Yes, maybe it's not a, a very nice restaurant, but it's like a, a fast food restaurant. OK, tenemos eh, estas vamos a cambiarlos. Solo nos quedan 12 minutos, ya terminamos. Mañana tenemos día libre de casi, casi 12 minutos. OK, Dennis, can you help me with one of this? Uh, tenemos cuatro ejemplos acá. ¿Cómo los cambiaríamos? The book of Carla, the husband of Maria, the cat of Anna, the wife of Oscar. Después de ti viene Ivania. Um, the Mary's husband. Ok. Mm. The, hus uh, the husband of Mary. Mm -hmm. Vaya, simplemente lo cambiaríamos como? Mary's husband. Yes. Mary's or Maria's husband. Practico. Así sería aquí. Maria's husband. Okay, good. Ivania, you go. Okay, the book of Carla. And position nouns is Carla's book. Yes. Perfect. Carla's book. Thank you. Now we go with Helen and Leah. The wife of Oscar. Ajá, ¿cómo sería la esposa de Oscar? Oscar wife. Uh -huh. Oscar's wife. Uh -huh. Sí, este no sería Oscar Wilde. Ok, thank you. And Lea, The cat of eh, Anna. The cat of Anna, eh, Anna's cat. Easy, si Se dan cuenta, estos temas son fáciles, no hay mucha complicación, sino que trato de darles como que más vocabulario a ustedes. Y es, Dennis, tell me. Eh, bueno, resumiendo lo que acá usted dice, los possessive nouns quiere decir que los nombres personales prevalecen sobre los otros nombres que no tienen que ver con personas. Así entiendo o me aclara. Sí, 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 sí. Eh, aquí tomamos de referencia los nombres de las personas para hacer, digamos, para referirnos a la posesión de algo. Uh -huh. O sea que tiene más peso el nombre. Entonces, por ejemplo, eh, ¿te acuerdas de lo que tenías que entregar? Ah, no, ¿te acuerdas del celular que vimos? ¿Cuál? Ah, Leas Cellphone. Ah, el celular de Lea. Ah, sí, es cierto. Entonces empieza, ¿verdad? Entonces eso es otra forma de referirnos a las cosas, ¿verdad? O por ejemplo, digamos que Ivania tiene un gato, ¿verdad? ¿Te recuerdas que en la clase la vez pasada el gato de Ivania pasaba adelante? ¿Cuál gato? Ah, Ivania's cat, ah, El gato de Ivania. Entonces para eso, ¿verdad? Es algo bien sencillo. No es que vas a tener una plática sobre todo eso, sino que lo utilizas para referencias de algo, ¿ok? So that's it. Well, my friends, eh, y vamos a lo último. Esto es lo último. Como ya nos quedan solo eh, nueve minutos, vamos a practicar solo una parte de una conversación. Solo vamos a utilizar conversation one. Mira, solo vamos a utilizar esta, ¿ok? Conversation one. Después de esta práctica, eh, pues terminamos. Ahora aquí, si se dan cuenta, tenemos este, más palabras. Comenzamos. I like your family. Fotos. Pueden decir foros o fotos. Okay. I like your family photos. Who is this? That is my dad. He is a doctor. Wow, he is very tall. Yes, he is. Is this your mom? Yes, she is a doctor too. Wow, smart family. Le pregunta, me gusta tu fam la, las fotos de tu familia. ¿Quién es él? Él es mi papá. Él es un doctor. Wow, es muy alto. Sí, lo es. ¿Es ella tu mamá? Sí, ella es doctora también. Wow, una familia muy lista o inteligente. Repito: I like your family photos. Who is this? That is my dad. He is a doctor. Wow, he is very tall. Yes, he is. Is this your mom? Yes, she is a doctor too. Wow. Smart Family. Ok, eh, necesito que le tomen captura. Vamos a ver quién había mandado. A veces, tal vez no pueden echar la mano. Déjenme ver. Acompáñame a estar solo. ¿Quién es Acompáñame a estar solo? Alguien que le gusta Arjona. Es que en el WhatsApp aparece eso. Bien, le voy a pedir a Ivania. ¿Me puedes apoyar enviando esta Conversation One al grupo de WhatsApp? Bien, si no puede Ivania, porque la veo que se quedó así como quieta. Lea, Va. Lea envió ahí. Ah, gracias, Lea. Thank you. Muy bien. Bien, conversation one. Vamos a practicar la. Tres minutos. Primero alguien va a ser man y alguien woman. Luego intercambian. Alguien va a ser woman, después man y regresamos y vamos a terminar la clase para pasar lista. Ok, my friend. okay see you in a moment. Lo veo en un momento. Mario, puedes, puedes, este cómo se llama, entrar al grupo. Mario, okay, Mario, puedes entrar, please, eh, necesito que entres. Al grupo 6, a la sala 6. Hola, ¿qué pasó, Flor? Bien, permítame. No te escucho porque tienes desactivado con Federico. Cuando me meto a otra sala, me saca Zoom. ¿Intentalo ahorita? La última. Hola, Neris, ¿qué pasó? Ya practicamos. Mm, cambiaron, intercambiaron. Sí. ¿Con quién estuviste? Federico. Bien, entonces vamos a ver acá. Necesito la pronunciación. Federico, you are the man and Eris, you are the woman, ¿ok? Please. Uh, I like your family photo. Who is this? That is my dad. He is a doctor. Wow, he is a very tall. Yes, he is. Is this your mom? Yes, she is a doctor too. Wow, a smart family. Very nice. Thank you. Good. Excellent pronunciation. Vamos con Ivania and company. Y te paso lista, okay? Ivania, who was your classmate? ¿Quién fue tu compañero? Creo que tienes Okay, baby. Okay go cool. okay i like your family photos who is who is this that is my dad he's a doctor wow he is very tall yes he is. is this your mom Creo que tiene dificultades Ivania con su internet. Ok, bien. Eh, yes, she's a doctor too. Wow, smart family. Thank you, thank you. Eh, voy a pasar lista. I'm going to check the attendance list. Solo una consulta. ¿Hay alguien que todavía no ha ingresado a la plataforma? No sé si Francisco todavía tenía dificultades. y te resolvieron, Francisco? Eh, sí me resolvieron. Ahí no. parece que subí en, la, en el chat. Okay. Ya estaba, ya estaba excelente. Ahí. Excelente. Question. Hay alguien que no es, no tenga acceso a la plataforma para hacer las tareas? Bien, creo que todos. Ahora, el día mañana no tenemos clase, sino que nos vemos hasta el día lunes. Para el día lunes en la noche. Ya deben de haber terminado las cinco tareas de la unidad 1. ¿Ok? Son cinco tareas y cada tarea tiene cinco preguntas, ¿verdad? O sea, cinco por cinco son 25 en total. Necesito eso. Cuando hayan terminado eso, pues yo voy a obtener la nota, ¿verdad? Y la paso al libro de, de calificaciones. ¿Ok? Así que tienen tiempo para hacerlas, ¿verdad? Sugiero que la hagan ahora, si pueden, para ya salir y ya no, no tener eh, más tareas que hacer, ¿verdad? Bien, paso lista y me dicen hi, hello, present. ¿Verdad? Si escuchan su nombre. Abigail Elizabeth Flores. Present, teacher. Thank you. Adela. Eh, no, no. Denis. I hear, teacher. Good. Federico. Hello. Hello. Flor. Present. Present. Ok. Eh, con Denis no tuvimos la sesión de los diez minutos, ¿verdad, Denis? No, sir. No, así que ahora te queda diez minutos y el lunes eh, estaría con Flor, ¿ok, Flor? El lunes voy contigo. Ok, okay. Eh, Francisco. Present. Present. Nice. Eh, Aneris. Present. Good. Yvo. Helen. Present. Nice. Ogla. No sé si se conectó de nuevo. Jimmy. Present. Ok, good. Ivania. Hi. Hi. Carla. Present. Catherine. Thank you. Present. Leah. Present. David. Here. Mario. Yes. Okay. Marvin. Present. Miguel. Present. Thank you. And Jocelyn. Present. Okay. Descansen, feliz día del padre para mañana, de lo que son papá. Descansen, pásenla bien. Vemos el lunes. Bye bye. 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 Okay, Dennis. Estos minutos pasan súper rápidos, ¿verdad? Entonces, déjame ver. Ok, eh, podemos hacer dos cosas. Uno, hacemos un repaso ya sea de las conversaciones, vocabulario de la clase o eh, te puedo hacer una short eh, interview, una entrevista corta, así básica en inglés. ¿Tú me dices? Ok, and the interviews. Ok, let's go with, oh. the, with the interview, ok? So, let's go here. Let me see, ok. Ok, let's start. Hello. Hello. How are you? I'm fine. You? I'm terrific. Thank you. What's your name? My name is Dennis Hernandez. Okay. How old are you? I'm 42 years old. Very nice. What's your last name? My last name is Hernandez. Perfect. And how do you spell your last name? Um, A, -H -A r r r sorry r n a n d e z z okay thank you and what time is it do you know um the time is is uh 22 i uh, sorry eight uh, pardon. No pardon yes i know <laughs> yes i know it's different 22 or, close, or uh, hours mm -hmm. and and okay very nice and now uh, what's your phone number my phone my phone number, phone is... number. yes phone number phone yes phone Bull or phone no phone number phone dennis no no i mean what's your phone number uh, your cell phone number ah okay is uh, my cell phone number is uh, 7750 00. Oh, oh, oh. okay thank you and what's your occupation my occupation is um, oh it's very complex. Oh. um i don't know what i'm saying no no uh, i i mean uh, what's your job your occupation uh, in your my enterprise. job is uh, the uh, compliance compliance custom compliance okay and now tell me uh, can you describe one or two members of your family for example your mother your daughter your wife your sister brother my brother is happy for example my mother is angry can you describe puede describir? one or two family members? Mm, my sister, one family. Okay. okay. And, uh -huh. How, uh, well, how is your sister? ¿Cómo es que es tu tu hermana. ¿O más bien, la de tu hermana? Can, you, can you say something about her? Yeah. My sister is uh, <laughs> terrible. Okay. My sister is, 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 is a pretty woman. Okay, my sister have a child. Uh, has, have a a has a has, child. Okay. has a child. Tiene. Okay, good. Have Thank a you. child. Thank you. Very nice. And now tell me, um, what's your favorite movie? My favorite movie is, um, what do say last, last night, last night class? Oh. I can just invent uh, some other. No uh, all right. All right. It's the Wally. Okay. Wally. That's a good one. And what about, uh, tell me, what do you do in your free time? I tennis, I like to play guitar mm, and um, karaoke or sing some other. Okay. Sing songs. <laughs> okay. Sing songs. That's really good. And tell me, the vegetable you don't like. Um, what to say? The vegetable. I don't know. Only all. Or you like every, all, every, oh, every every vegetable. Every okay. every vegetable. That's perfect. And now, Dennis, tell me about yourself. Whatever you want to say Lo que quieras decirme sobre ti You can use your presentation The, the, the one that you used The last class la, la que vimos De las últimas clases Puedes utilizar esa presentación Esa información Or whatever you want to say About you Lo que quieras decir acerca de ti Ok Ok I like uh, a sample, uh, sample A sample As a comparison I like uh, um, um, Need My mom understand other same. Okay. Uh, and feeling. And feeling. The call. The goal. Okay. Es decir, retos. Okay. Challenge. Mm -hmm. challenge. Uh, challenge. No challengers. Okay. Yes. Challenge. Okay. Entonces me gusta my. Um, I am near uh, electronic. Mm -hmm. Me gusta hacer cosas de electrónica. Okay, very nice. And what about the colors, the music, the food, animals? Um, uh -huh. My color favorite is red mm -hmm. uh, or black. Uh, my favorite animal is the uh, tur turtle. Uh, turtle. Ok, Torto. Torto. okay, very nice, well, uh, thank you Dennis, very nice, te voy a dar, te, te voy a dar la, la retroalimentación, feedback, okay. todas okay. las preguntas me las contestaste en su mayoría bien, o sea, captaste y contestaste, verdad, fue muy funcional, solo que en tu apellido, la palabra, la letra, quiero ver, la I, creo que te confundiste, verdad, no, la bien. E, Ajá, la letra E, sí, a eso voy, ajá, es I, ¿verdad? Entonces me dice H-A, ajá, esa hay que trabajarla, esa hay que trabajar. Lo demás que hay que trabajar, bueno, que todavía no hemos visto eso, pero sí lo vamos a ver, son los verbos. Por ejemplo, eh, dijiste, my sister have, ajá, y en ese caso, como es tercera persona, my sister has. Pero son sí. detalles mínimos que, como te digo, lo hiciste bien porque eh, yo te entendí. Que tu hermana tiene un niño, verdad? Así me comentaste, verdad? Y entre otras características, eh, lo que sí eh, percibo es que entendés lo que se te pregunta, o en su mayoría captás. Solo hay sonidos que hay que cambiar, por ejemplo, o hay que mejorar. Por ejemplo, te decía, What's your phone number? Pero full, creo que lo confundiste con full name, yeah. ¿verdad? verdad? What's your full name, y What's your phone number? Pero en general. Manejas buen vocabulario? No sé si ya has estado en otras academias o has aprendido por tu cuenta. De Riley, really, mm, mm, en bachillerato era mi, <laughs> mi materia preferida. Ah, qué bueno, sí, se nota. He que recibido un curso en Santa Cecilia eh, last year. Ahorita okay. yo, 23 años en la misma empresa, he estudiado mucho, pero siempre ya cuando tú sabes que. Necesitas avanzar, necesitas no, claro. empezar del principio, ¿no? Sí, Entender sí. nuevamente y eso te va así, como que... El, mi problema puntual es este, que yo sí entiendo a alguien, un inglés o whatever, que venga, ¿Mm? sí le entiendo, ellos me entienden, pero a mí me cuesta de como, eh, chupape muñaño o uh -huh. yo chita tu zarzán. O sea, las palabras no las puedo. Sí, ya te capto. Te, 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 te capto, Dennis. La cuestión es la siguiente. Eh, normalmente, a veces, nosotros nos complicamos mucho con las palabras en inglés, fíjate. Porque a veces, por querer decir palabras adecuadas, este, ese proceso mental nos hace que seamos más lentos en nuestro resultado al hablar. Entonces, lo que tienes que hacer, y que te sugiero que seas práctico. Sé práctico con las palabras, aunque sean las mismas repetidas, eh, vas a darte cuenta que hay una coherencia y que es importante no traducir. O sea, cuando yo di le digo a la gente, hay que pensar en inglés, es que vaya, por ejemplo, cuando te, te dicen, por ejemplo, mm, eh, ¿qué quieres comer? Ah, oh, sí, pupusa, porque rápido se te viene a la mente. Esa palabra está en tu banco de memoria, ¿verdad? en tu vocabulario, y rápido está. Entonces, es como... Es eso, entonces cuando tus palabras ya están aquí, solo salen por inercia. A un momento sí vas a tener que pensar, pero después ellas solas salen. Y va a haber un momento tenis porque si sí tienes la habilidad para inglés, va a haber un momento en que vos vas a estar hablando y, de, de, y vas a pensar, hey ya estoy hablando más fluido. Ya vas a ver. Solo que hay que eh, captar el vocabulario sí. y como te digo que te doy, vámonos enlazando y ya te vas a dar cuenta que en dos semanas vas a sentir un cambio. Ya vas a ver. All right. yes, sí, es usted. eso. Eh, como te digo, de mi trabajo llevo varios años acá y sí he hablado con gringos, he hablado con eh, hindús y que hablan. Eh, sí, eh, hablan <laughs> diferentes. Los indus <laughs> siento que es bien difícil captarle a los indus un poquito. Sí, pero sí. bueno, digamos, lo esencial lo capto, pero me, como dice usted, me cuesta digerir ese tema de... Sí, la fluidez se te va a mejorar y ya vas a ver con algunas palabras, porque si te das cuenta, cada clase yo doy vocabulario. Todo mm -hmm. eso te va a ayudar a que tu inglés, aunque sea básico, sea más extenso y va a ser todavía más, ¿qué? Más formal, ¿verdad? All right. Bien, se nos terminó el tiempo, ¿verdad, Denis? Así que eh, ánimo, excelente, va bastante bien. Te felicito. Gracias, ¿Sí? Teacher. Buenas noches. Cuídese. ¿Sí? Bye, bye. Sí. Bye. Mañana no. Mañana no hay. Mañana no hay. Hasta el lunes. Okay, the class is finished.